ahora. Ahorita, hasta el momento, todavía no se ha generado una versión oficial, hasta que no se dictamine todo lo que son las causas de la explosión. Y pues más o menos en un par de horas estaremos pues emitiendo un comunicado. Antes sí no podemos decir nada pues porque no tenemos las causas certeras. Hasta el momento no tenemos la información certera, entonces me está pidiendo esperarnos un par de horas para generar un comunicado. ¿No hay control del personal? De verdad hasta el momento me están pidiendo no emitir ninguna declaración. Acudimos en coordinación con diferentes dependientes de gobierno municipal y estatal, pues nos aseguramos de que no se genere ya más ningún riesgo en el momento del lugar. Y que el reporte es de una explosión en la parte superior del cielo. Las causas las desconocemos, ya la gente del Ministerio Público está trabajando en ello, va a levantar su perito y bueno, en su momento nos estarán informando cuáles fueron las causas. Estaban haciendo algunas acciones de prevención con motivo del temporal, según manifiestan el personal de propio aquí de la presa. Al trabajar en la parte superior, pues no sé, debieron de haber hecho algún movimiento inadecuado y se vio la explosión.